una vivienda que se estaba incendiando y que había una persona de sexo femenino que se encontraba afuera, ya en la calle, la cual presentaba unas lesiones y, bueno, y los vecinos trataban de asistir a una de sus hijas, de una menor de 8 años. La menor se encuentra bien en razón de que en el momento que se produjo el incendio fue la misma madre que la despertó porque estaba durmiendo en horas muy temprano, recuerden que fue aproximadamente a las 8:30, es ella la que sale hacia la calle, inducida por la madre a pedir auxilio y posteriormente sale la madre. Día de la fecha son 4 los detenidos y que están imputados en la causa. La carátula es la misma. Sí. Femicidio, en principio, y estamos evaluando si se califica en base a los resultados que vamos obteniendo en las medidas probatorias que se han ordenado, ¿no? Que Gladys Choque también fue una víctima. ¿Quién quisieron quemarla? Quisieron quemarla.